Chévere. Dime, ¿cómo complementas tu tiempo? Sabemos que eres directora del MIPRO, una madre de familia y una excelente deportista. Bueno, pues me levanto súper temprano, me levanto 5 de la mañana, hago un poco de deporte, le preparo a mi nena para que se vaya a la escuelita. Pues de ahí empiezo mis labores en el MIPRO. Tipo 5 de la tarde, ya salimos, un poco me voy a hacer compras, a retirar a mi hija, un poco que va a los deberes y de ahí vengo acá a la natación. Después de esto termino de hacer mis cosas y a dormir como bebé. Muy ajetreada, dime, tal vez saliste del ámbito de las farras, ahora con tu nueva etapa de como mamá, directora del MIPRO, ya cero farras, cambiaste totalmente tu vida. Bueno, pues mi vida nunca fueron las farras, te cuento. Bueno, de vez en cuando, obviamente, a fiestas de Santo Domingo, por ahí, salir a algún concierto, sí. Pero en realidad, farra, no, nunca he tenido más que nada el tiempo, porque siempre pasé un poco ocupada. Antes eran mis estudios, el trabajo, después vino mi etapa de ser madre, después los deportes. Entonces son como etapas de vida en las que les pongo todo el corazón, mi tiempo y mi vida a las cosas que hago, a las cosas que me apasionan. ¿Tal vez algún proyecto futuro en tu trabajo o tal vez otro proyecto futuro personal? Pues bueno, el próximo año me gustaría incursionar en el tema político ya netamente. Creo que tengo sangre política heredada de la familia, mi papá, mis hermanos, todos. ¿Ya se lanza la política ya? Sí, próximo año, próximos tiempos, así que... Bueno, Belén, para finalizar, quisiera que mandes un saludo a todos los que ven Los Reyes de la Farándula por Saracay Televisión. Un saludo a todos los fans de mi querida Ruth, mi querido Ney, Andrés y, pues bueno, para todos los Reyes de la Farándula.